Taqayman qarqiywanku 10 personas. Qarqiywanku chaqrat qusayki ku preparasqat qusayki ku alpata. Pepe na recreaptiamunku are recreaptiamuneku kam sheptiamuykin jaymanta qusayki ku chaqrat preparanus qarqiywanku haqay. Pásalo de manta, pásalo de pino caitera y guachica. Caico, mamita, un 10 familia caraico. Pino caitera y hermanos, 11 hermanos, mamá, no sé caraico, mamá, es la que manda con un guaño y total. Ajnata, no le engañé, guanco. Todos tenemos que valorar y velar por los proyectos de interés de Arequipa. Tenía 250 ovejas, 200 alpacas, 60 vacas. Ahora tengo 40 alpaquitas, 80 ovejitas, 25 vaquitas ya no aquí. Con eso ya no me mantengo. Ya no quería animar solo porque tengo 35 vaquitas con eso ya. No puedo vivir ya otra vez. La plata que no va a pagar ya se acabó ya. Llega a mis hijos, tengo 5 hijos. Reclama, no me hacen caso por la obra, por la obra. Me ha hecho firmar al último a mí. Muchas de las comunidades campesinas han sabido mantenerse congeladas en el tiempo, guardando sus costumbres y tradiciones. Llegar a uno de estos lugares es como retroceder en el tiempo. Ahí podemos ver la tranquilidad en la que viven los comuneros, dedicados a las actividades como crianza de ganado y agricultura. Pusapusa era uno de estos lugares, pero desde que se inició el proyecto Majesiguas, su paz y tranquilidad se vio alterada. Atrás quedaron las actividades tradicionales como corridas de toros, fiestas patronales, ferias ganaderas y demás. Diario Viral llegó hasta este lugar para ver de cerca la situación de los más de 30 comuneros que vendieron sus terrenos a Autodema con la finalidad que estas pampas con bofedales y los mejores pastos se conviertan en la represa de Angostura, donde se embalsarán las aguas para dar vida al proyecto Majesiguas 2. Ellos todavía siguen ahí, a pesar que Autodema se comprometió a darles terrenos en la Pampa Baja de Majes, donde deberían acondicionar sus viviendas y así continuar con su vida. Pero esto no sucedió. Mis hijos están estudiando, mis chanachitos están estudiando todavía. Y ahora es total, estamos fracasados. El región, el Autodema, que nos cumple lo que se ha comprometido. Que nos cumple. Si no cumple, no vamos a vivir de no vamos a mover de aquí hasta la última. Vivo desde mi niñez vivo ya fuera peor. Ya desde mi nacido acá. Ya vivo hasta ahí, ya tengo 75 años. Claro, ahora usted también ha vendido la parcela y está a la espera de la reubicación. Sí, con ese fin hemos vendido con fin de que nos reubiquen Pampa Baja y que nos den terreno. Con ese fin he vendido, ¿no? Y ahora ya no creo animar, solo que tengo 35 paquetes con eso, ya no puedo vivir, ya no trabajo, la plata que no ha pagado ya se acabó ya. Así como él, hay otras personas, la mayoría son adultos mayores que solo piden a Autodema que cumpla con sus compromisos y piden irse al lugar que les ofrecieron. Incluso ya hay 10 comuneros que fallecieron en esta larga espera. Esta es la 29, ¿cómo se llama? Acá de parcela 29, 30. Estamos sufriendo acá totalmente ya con animales, poquitos tenemos acá para vivir, a las justas estamos. Porque nosotros nuestro terreno hemos vendido es cuando tenía compromiso el Autodema, que nos ha engañado totalmente. Porque te vamos a vender, que vamos a dar en PB3 con agua, en Bocatoma, te vamos a entregar, ahí vamos a llevar, ahí va a ser segunda posa, ya no va a ser primera. Esta era primera y nos ha hecho, así nos ha engañado. Por eso yo vendí mi terreno en ese precio. Si no era vendido, no podía vender nada. Pero no solo los comuneros de Pusapusa están en este problema, pues la comunidad de Apacheta Rajada también fue afectada y sucede lo mismo, tal como lo comentó una de las comuneras. Años estamos viviendo aquí y nosotros queremos que nos apoye. Autodema nos dijo que nos va a apoyar con entregarnos imágenes ahí, y hasta ahora no se cumple nada.
Claro. Por eso, nosotros no salimos hasta que, con, que nos cumpla, sí, pero cuando no. Estas personas no se han quedado con los brazos cruzados y tienen asesores con quienes han entablado demandas solicitando que se cumplan los compromisos pactados en convenios y la ordenanza del Consejo Regional de Arequipa. A mí me sorprende las versiones que están manejándose en Arequipa, indicando de que no hay gente asentada acá, lo cual con esta visita y con la señorita acá presente del diario El Viral, pues va a certificar de que definitivamente las familias que están asentadas, ¿no? 8 años y no han cumplido su compromiso. ¿Cuál es? El de reubicarlos a ustedes, porque como van a ser afectados directos, van a tener que salir de este lugar. Y es preciso, es necesario señalar de que ante la opinión pública están dando a conocer que ustedes ya no están acá. Y eso es falso. Ustedes están todavía en la zona. El camino ha sido largo y seguirá siendo largo, pero los comuneros no están dispuestos a dejar sus terrenos si no les dan lo que ofreció Todema como parte de la negociación para la venta de sus predios. Me parece que no tiene conocimiento el nuevo gobernador de Arequipa, el gerente de Autodema, me parece que no tiene conocimiento, porque ¿cómo va a versar esas cosas de que se llama pusapusa, todos los terrenos están limpios? No, pues estamos aquí asentados a consecuencia de que ellos no han cumplido con el establecimiento del cuadro de vida, lo que dice el estudio de impacto ambiental. Ahora, tenemos acta, tenemos acuerdos, tenemos convenios, tenemos ordenanza regional, que no le están cumpliendo desde el año, desde el momento que hemos iniciado la negociación. Entonces, estamos acá nosotros, asentados, con una constancia de posición que mismo Autodema nos ha autorizado. En la visita a Pusapusa tomamos conocimiento que el gerente de Autodema se encontraba en una mesa de diálogo en el distrito de Cayoma y aprovechamos para buscarlo a fin de tener su versión respecto a esta denuncia. Ahora, gerente, en el caso de Pusapusa, los comuneros siguen en la zona, siguen viviendo, tienen sus animales. ¿Cómo es esto de que se entregue el proyecto si todavía siguen ellos en la zona? Es que hay una siguiente fase de la entrega de control del proyecto, que es justamente la zona inundable, la zona donde la represa va a acumular las aguas. ¿Esto todavía no se ha hecho? Esto tiene un plazo de entrega de a un año. ¿Hasta cuándo es el plazo? Es un año, o sea, si hablamos de abril, es hasta el próximo año. Abril del próximo año. La lucha de los comuneros de Pusapusa para que Autodema cumpla su promesa continuará. Aunque son conscientes que están en el corazón del proyecto Majes Iguas 2, ellos aseguran que no cederán hasta ver que hayan recuperado sus vidas en otras tierras. Autodema cumpla con la reubicación.